En ese caso, nuevamente retomamos el tema de los atracos en San José del Guaviare y esta vez el equipo de Marandúa Noticias habló con Carlos y él comenta que el pasado viernes en horas de la noche en la zona conocida como La 40, una mujer y dos hombres, ellos dos tenían armas blancas, sobre las 8:40 de la noche lo atracaron, pero dejemos que él cuente la historia aquí en Marandúa Noticias. Pongo esta denuncia a Marandúa Estéreo y el que me escuche, que anoche me desplazaba por la 40, volteándose a la plaza principal. En esa parte fue abordado por una mujer que me hizo la espera y más me cayeron dos personas a los lados con puñales en la mano, que si me movía no respondían por mi vida. Yo me dejé cuscar los bolsillos, todo eso, donde me cuscaron la billetera y todo, y me sacaron 315 mil pesos que el patrón me había acabado de dar en el día viernes 2 de septiembre. Yo me desplazaba de Progreso hacia San José para mercar y hoy quedé con las manos en la cabeza. Y la verdad que esto es duro de comentarles esto a ustedes, pero yo quiero que ustedes entiendan que hay una situación muy dura. Y yo vengo de una parte que no soy de aquí, vengo de Mangueo, Bolívar, vengo de la costa. Tengo 4 años de estar por aquí. No tengo familia, no tengo nadie. Si alguien me escucha, se ponga la mano en el corazón y entiende esta situación. Si me puede colaborar, pues con gusto lo puede hacer. Que mi número es 312-716-5969 para yo poderme ir, porque la verdad es que quedé sin un peso. Ni darle que comer a un niño que tengo de 7 años. Esto es duro. ¿Se encontraban armados? Tenían dos puñaletas, uno cada uno. Tenían dos puñaletas cada uno. Una puñaleta era una puñaleta aniquiladitas de acero, porque la veía que blanqueaban alrededor de mi costilla. Si yo me moviera para algún lado, podía ser puñaleado. Pero entonces yo me dejé hacer todo ahí paradito y la verdad es que es cruel. De decirle esto a Marandúa y a todos que me escuche esto, en la verdad es duro, yo nunca había pasado esto. ¿Qué edad más o menos usted aproxima que tenían estas personas? Estaba entre 35, el otro estaba en 30 años y la muchacha era jovencita, que tenía 27 años, más o menos tenía 27 años, una mujer atractiva, muy conocida de la plaza, por ahí pues la han visto mucho. Yo he preguntado por esa persona, una que le dicen la Mona, un pelo rubio. Yo le he visto ciertas veces en la plaza, pero yo sé que de pronto, pues, si la llego a ver, la hago que la capturen, porque la verdad es que yo no me tolero esto. Hablando de este tema de captura, ¿usted ya colocó la denuncia ante las autoridades? Fui al comando de la policía, eso ya están ya en investigación. Y usted nos habla que eso fue la noche del viernes, ¿hace qué horas más o menos? 8:40 de la noche, 8:40 cuando venía de la plaza a la esquina de la carnicería, la plaza principal, por ahí adelantico fui abordado a esa hora más o menos, ahí hacía un oscurito. Y ahí estaba la mujer como que me estaba pescando, esperando a alguien que le pasara y le pasé yo en el momento y fui abordado por esa mujer y dos personas que me cayeron como boleros cuando le cae a la muertecina. ¿Usted ya tenía conocimiento de ella? No, en ningún momento yo tenía conocimiento de ella, sino que ella pasó como dos veces en el instante que el patrón me estaba entregando la plata. Yo la vi a ella y ella cuando yo salí, es que el patrón me llamaba para entregarme la plata, ella pasó y me agachó la cabeza, porque ni me saludó, me agachó la cabeza en el instante. Yo no la vi más. ¿Y a qué hora le entregaron la plata y en qué lugar le entregaron la plata? A usted, su jefe, y que en el cual usted nos cuenta que ella pasó por ahí y lo vio. ¿A qué horas y en qué lugar? Eran las 3:40, yo estaba en la parte de la plaza de los plátanos, en la esquina de donde doña Olga. Allí estaba cuando el patrón me llamó, me pitó la moto y yo salí. Me estaba viendo una gaseosa, un fresquito ahí que un amigo estaba cumpliendo años. Y él me pitó la moto y yo lo vi y yo salí. Y me estaba entregando la plata en el corredor de la señora Olga, que es un establecimiento que está en todo el frente de la plaza. Y pues ella pasó, me agachó la cabeza y yo sé que fue ella la que me abordó, complicidad con dos personas más. ¿Usted automáticamente la identificó ya en la noche? ¿Iba con las mismas prendas, el mismo color? Con el mismo color y la misma prenda, todo el vestir que llevaba era el mismo. En el momento que ella me sorprendía viéndome que me estaba entregando los 300 mil, la platica para la comida, y pues ella, yo digo que fue ella porque ella me agachó la cabeza